Es nuestra responsabilidad construir los cimientos de un paradigma penitenciario que convierta a los establecimientos carcelarios en lo que establece la Constitución Nacional. En el sentido en que no pueden ser lugares de castigo, sino de recuperación y resocialización de aquellos que por distintas circunstancias de la vida han sido condenados a una de las máximas penas que puede sufrir el ser humano, que es la privación de su libertad. Estamos presentando un anteproyecto de creación de una agencia que de alguna manera va a absorber la tarea de lo que es hoy actualmente el Servicio Penitenciario Federal. Es una agencia de reinserción social y administración de penas que, claro, va a abarcar la tarea habitual del Servicio Penitenciario en un marco más amplio que comprenda también el control de las medidas no privativas de la libertad y la asistencia postpenitenciaria, especialmente, que son dos cuestiones que actualmente no han sido debidamente atendidas por el Estado. Va a tener cuatro áreas temáticas: el control de las penas privativas de la libertad y la administración de los establecimientos penitenciarios, el control de las penas no privativas de libertad y medidas alternativas, la cuestión del tratamiento y la reinserción social, que es un aspecto muy importante, y otras áreas técnico-administrativas que contribuyan al normal funcionamiento de esta nueva agencia.